Terminamos la tercera semana de Cuaresma. Espero que hayamos aprendido mucho de la hermosa palabra del Señor, que es el Señor hecho para nosotros mensaje, hecho para nosotros letra, hecho para nosotros sabiduría, hecho para nosotros letras de amor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, de los versículos 9 a 14. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse en paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, enseñó esta parábola. Una vez subieron dos hombres al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito para que subas y con otro subas al templo a orar y te des cuenta si el Señor te aprueba o no te aprueba tu manera de orar. Porque no basta con orar, hay que orar con el amor al prójimo, hay que orar sin orgullo, hay que orar sabiendo que somos hijos amados, que somos débiles pero fortalecidos por el Señor, que realmente el Señor nos ilumina con su amor y su gracia. Por eso aquel humilde se reconocía pecador, reconocía que era tan pequeño y débil, pero que el Señor le daba tanto amor y por eso estaba agradecido. El otro, en cambio, se creía ya como deudor de todo, como deudor de todo honor y toda gloria. Por eso, Señor, gracias por recordarnos la humildad. Gracias por recordarnos una vez más la sencillez, la vida entregada a tu amor, a tu gracia. Enséñanos a aprender a orar con sencillez y siempre con amor en el corazón. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.